La diputada federal por el Partido del Trabajo, Ana Ruth García Grande, aseguró que el proyecto del cable submarino que conectaría Baja California Sur con la Red Nacional de Energía nunca existió, toda vez que su estatus dice preinversión. Es decir, fue una idea que ni siquiera formó parte del presupuesto de egresos de la federación. No obstante, señaló que los apagones que se han presentado en la entidad son una preocupación común para todos los representantes populares, por lo que consideró la importancia de atender este problema a la brevedad posible. Hemos hecho una investigación de fondo, inclusive el día de ayer estuvimos en reunión con gente del Consejo Coordinador Empresarial y expertos en el tema, donde revisamos que no existe evidencia que el proyecto al que tú aludes haya sido una realidad. Encontramos Portal México proyectos donde estaba en una etapa de preinversión por 1.600 millones de dólares, pero ni siquiera se agotó el tema de su esquema ejecutivo. Por lo tanto, entendemos que es una falacia decir que es un proyecto que se canceló. Esto no ha sido así. García Grande reconoció la urgencia de que la Secretaría de Energía y todo el sector voltee a ver a Baja California Sur y vea la manera de solucionar de fondo esta situación, que es pertinente y necesario en este momento. Adelantó que los diputados del Partido del Trabajo enviaron peticiones a la Secretaría de Energía para que se revise y se informe con la verdad qué es lo que está aconteciendo. Adelantó que a raíz de los apagones encontraron que la realidad es que las fuentes generadoras de energía en la entidad están rebasadas a su máxima capacidad, por lo que se tiene que pensar en una solución de fondo, porque si no se atiende en este momento, luego va a costar mucho más dinero y tendrán efectos perniciosos. Aprovechó para pedir dejar las especulaciones que mucho dañan la tarea del gobierno. El tema es encontrar la vertebración con la Comisión de Energía en el Congreso de la Unión. Nos hemos establecido en un compromiso mutuo con los expertos que te menciono, que ya nos hemos reunido, para buscar esa vía y que la Comisión de Energía de la Cámara escuche los planteamientos y a partir de ellos buscar los recursos necesarios para plantear soluciones en este esquema, mediatas, inmediatas y de largo plazo. Entonces me parece que los esfuerzos están encaminados donde se debe, porque tenemos que transitar a soluciones sobre bases sólidas, sobre información veraz y dejar de lado la especulación que mucho daña la tarea de gobierno. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.